La matrícula de un coche es su identificación, un código numérico distinto que sirve para identificar tanto al vehículo en concreto como al propietario, ya sea para una infracción o para cualquier otro motivo. A día de hoy en España hay más de 35 millones de vehículos matriculados. Sin embargo, y aunque existen diferentes tipos de matrículas en España, hay un grupo en concreto que pasa más inadvertido por su misteriosa condición: las matrículas opacas, o aquellas destinadas principalmente a cuerpos de seguridad del Estado y celebridades. Esto se traduce en que si intentamos pedir un informe a tráfico sobre estas matrículas, no encontraremos ninguna información, y es que la función de estos vehículos, generalmente en manos de diferentes cuerpos de policía o de inteligencia, es la de mantener en el anonimato a sus usuarios. Pese a que no existe un registro oficial de la existencia de estos coches, por una parte, lógico, se estima que hay en España aproximadamente 10.000 matrículas opacas cumpliendo con dicho cometido. Son números de matrículas asignados a vehículos de las fuerzas de seguridad, ya sean Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil o personal cercano, que debe permanecer en el anonimato. En muchos casos se trata de coches que la policía secreta usa para seguimientos. Antaño también podían solicitar las personajes famosos o públicos, que aunque se dejasen ver en la calle con determinados vehículos, aquellos que los fotografiesen no podían obtener información acerca de su domicilio o datos personales, aunque pidiesen un informe. Sin embargo, en la actualidad se han reducido el uso de las matrículas opacas. Esto se debe a que usuarios de coches y motocicletas con matrículas de esta condición aprovechaban el anonimato que les brindaba para cometer infracciones de tráfico. Estas, aunque fuesen denunciadas, nunca llegaban a nada, dado que no existía información sobre el vehículo propietario o datos por medio de los cuales se pudiese identificar a alguien relacionado con el mismo. De esta manera, las matrículas opacas se han reducido a los principales cuerpos de seguridad que buscan velar por la paz y hacerlo desde una posición oculta con el objetivo de infiltrarse en operaciones criminales o pillar, in fraganti, actos delictivos sin que estos sean advertidos. Ya en 2016, una instrucción de la directora general de la DGT anunciaba la inmediata identificación de todos los conductores que al volante de vehículos con matrícula reservada cometieran infracciones, siempre que no estuvieran en labor oficial.